cuéntame un momento, Juan Carlos, aprovecha y cuéntame un poco cómo fueron tus inicios en la música, tus maestros. Bueno, es que tiene varias etapas. Fíjate tú que cuando yo era niño, mi abuelo me ponía los discos de Freddy Reina, mi abuelo materno, que era un canario divino, parrandero, dulce, de una musicalidad excelente. O sea, él siempre estaba rodeado de música y siempre estaba en la playa. Él era como, él cuando se separaba más de 2 meses de la playa se enfermaba. Era posiblemente el ser más amado de mi familia, ¿no? Y yo amaba ese disco y se lo pedía y me lo volvía a poner y me lo volvía a poner. Y yo era un niño de 7, 8 años, no sé. Y me parecía fantástico aquello que oía de Freddy Reina. Bueno, la cosa queda allí. Unos años después hacen una estudiantina en mi colegio, allá en Barquisimeto. Y yo me empecino en tocar en la estudiantina. Y mi tío Víctor, hermano de mi mamá, los Pérez, yo soy Sanz Pérez. Los Pérez son los aventureros, los parranderos. Entonces, el tío era, bueno, mi papá también lo fue, pero eran todos serenateros, ¿no? Y por allá tenía un cuatrico y me consiguió un cuatrico y me enseñó lo que en su momento eran los puntos de las bellas noches de Maiquetía. Y eso básicamente fue como mi primera clase de cuatro, ¿no? De ahí en adelante fui autodidacta, porque yo me fui donde el maestro de la estudiantina y me decía que yo era muy chiquito para entrar a la estudiantina. Y tanto di que un día, como para sacarme el cuerpo, me entregó el libro con todos los arreglos de la estudiantina. Y yo regresé en la tarde y me sabía todos los arreglos de memoria. Y el hombre no tuvo alternativa, me tuvo que meter la estudiantina. Total que me terminé convirtiendo un poquito en el pupilo de la estudiantina, porque era el único chiquito, todos los demás eran adultos. Claro. Y allá estuvimos con él me enseñó, por supuesto, cosas muy bellas. Félix Vargas se llama él. Pero bueno, estando ya en el tema del cuatro, fíjate que hacía una cosa, empecé a tocar cuatro solista porque estaba siempre en mi casa solo, ¿no? Entonces hacía algo comiquísimo. Yo agarraba y marcaba cualquier número telefónico en la época en la que se le daba vuelta a la ruedita, ¿no? Entonces, Barquisimeto, el número era más o menos algo así como 532540. No sé de quién era ese número. Y en lo que me contestaba alguien, le decía: señora, ¿cómo está? Espérese un momentico. Entonces ponía el teléfono y le tocaba una pieza. Y después agarraba y le decía: ¿cómo le pareció? Ay, mi hijo, Dios me lo bendiga, está bellísimo. Y no sé qué. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces yo mismo me buscaba a mi propio público porque estaba solo en la casa encerrado. En ese momento, ya tocando esas cosas, me consigo con un gran maestro que creo que es uno de los maestros más insuperables y quizá también menos reconocidos del país, que es Guillermo Flores. Ah, imagínate. Que por supuesto hace del cuatro una especie de vihuela o de guitarra renacentista o algo así. Uh-huh. No toca folclore, pero hace una musicalidad extraordinaria con una técnica que incluso pocos guitarristas llegan a tener. Y estoy, digamos, un par de años, elegante, o tres además, años con Guillermo, compartiendo con él. Hoy somos grandes amigos. Me he ocupado mucho de él porque ya está adulto, está quedándose ciego, está pasando lo maluco, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado ahí apoyándole eso. Total que, bueno, estando gracias, ahí en ese, eso, en ese predio del maestro Guillermo Flores, se me aparece otro maestro de la guitarra, Valmore Nieves, con el que estuve varios ensambles. Me dice: pero bueno, chico, para tocar el cuatro así, ¿por qué no más bien estudias guitarra en el conservatorio? Es claro, yo soy hijo de padres españoles, padre y madre, y abuelos, tíos, todos españoles. Españoles que, por supuesto, amaron a Venezuela mucho más que a España, porque nunca volvieron, de hecho, a España. El nivel de amor de mi familia es de una decisión irrestricta. De hecho, ahora con un montón de gente que se ha ido del país, nosotros estamos todos aquí. No hay manera de separarnos, porque para nosotros este es el terruño, aunque, bueno, yo sí nací aquí en Venezuela, en Barquisimeto, pero mis padres no, y no hay quien los mueva de aquí. O sea, es decir, ellos son los primeros amantes de este país, agradecidos, por supuesto, porque este país les ha brindado de todo, ¿no? Una vida bella. Entonces,
claro, con esa herencia española, pues yo lo de la guitarra no lo discuto, pan, directo para la guitarra. Y entonces me zampo como unos 8 o 9 años estudiando guitarra. Y cuando bordeaba los 20 años, mi novia, que hoy es mi esposa, ya con 30 años de matrimonio. Felicitaciones. Gracias. Pues sale barrigona de pronto, en medio de la parranda. Y entonces, bueno, teníamos que hacer algo. Uh-huh. Y en ese momento, realmente yo era tan joven que la música no tenía manera de influenciar en el medio como para obtener alguna cuota de trabajo para yo poder desarrollarme a través de la música, porque era un niño. Entonces me tocó ponerme a hacer lo que hubiera que hacer, lo que sea. Bueno, pasé por 20 trabajos hasta que por fin me independicé y fui ahí y haciendo yo propiamente mis cosas, ¿no? Pero en ese contexto pasaron casi 30 años, porque 25, 26 años, sin que tocara los instrumentos. Y en 2018, en un ataque de nostalgia, proveniente del 2017, que fue un año tan difícil, en el que veíamos a nuestros muchachos de un lado y del otro, de 20, 22 años, a mis hijos, pues, cayéndose a palos y a todo. Yo estaba completamente extorsionado espiritualmente con esa situación tan difícil. Y buscar un cuatro, y en honor a mi abuelo, que es uno de mis recuerdos más hermosos de la vida, y a las parrandas con mis tíos, y a la cantadera, y a todo eso, con los traguitos y la cosa, decidí afinarlo como Freddy Reina por primera vez en mi vida. Eso fue en septiembre del 2018. Hablaste de afinación. Ajá. Vamos a aprovechar esa brecha y hablar un poco del concierto. Mira, ya habla de la familia de los cuatro y los dos invitados. Oye, que vamos a tener. Es importante, claro. Porque ese día vamos a presentar. Yo tengo en la pandemia, a lo largo de la pandemia, desarrollé 6 libros de música, todos relacionados al cuatro, incluso al cuatro tradicional también. Entre ellos, tema interesante, importante. Voy a publicar un libro sobre la escogencia que hice de lo que eventualmente sería la lógica de una familia de cuatros. El objetivo de esto es buscar que el cuatro tenga una sonoridad más amplia. Entonces hemos buscado la afinación original de Freddy Reina, Sol, Do, Mi, La, y hemos diseñado un cuatro, o hemos traído de la historia de nuestra lutería un cuatro pequeñito, perfecto para el Sol, Do, Mi, La. Luego el cuatro tradicional de 17 trastes, siempre hablando del cuatro solista, ¿no? De 17 trastes, que es un estándar hoy, que no, ahí no tocamos nada. Luego entonces otra afinación que propuso Freddy Reina, que es mucho más grave todavía, que es la que estoy tocando hoy, que yo llamo cuatro tenor. Y entonces luego está, fíjate tú qué anécdota tan bonita. Rafael Casanova manda a hacer en el año 74 con el maestro Ramón Blanco el primer cuatro de 17 trastes. Y ese cuatro vino afinado re sol si mi, que es la afinación que yo decidí que fuera la afinación del cuatro barítono. De manera que está conformada una familia, y vamos a salir con Fernando Rodríguez y Ángel Fernández. Uh-huh. Y vamos a hacer un cuarteto con las cuatro afinaciones. Qué es cosa tan maravillosa. Que va a haber bien bonita. Es decir, entonces tenemos un fin de semana Colina Sanz. Claro. Sábado y domingo con Gustavo Colina y Juan Carlos Sanz. Sábado taller en la Escuela de Música Lino Gallardo y domingo concierto en la Sala BODE, Sala Experimental BODE. 11:30, el taller es a las 9 de la mañana también. Será que nos vamos escuchándonos, mis amores, porque eso no es así. ¿Qué podemos hacer juntos, maestro? Pégate aquí. Vale, pues voy a pegarme. Mejor imposible. Thank you.